Muy buenos días familia de Interludio, qué gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir hoy un tiempo de reflexión, de motivación. Eh, esta semana estamos comenzando en este mes de mayo una nueva serie que se llama Mientras tanto. Cuando, cuando vi la, la fotografía, cuando vi la imagen que ilustra la, la serie, pensé en la isla, se veía bonita, pero cuando vi más detalle... Vi que el velero que está ahí en la esquina de la isla está encallado, o sea, fue un naufragio. De eso se trata la serie de este mes, de que conversemos un poco qué pasa cuando no suceden las cosas como las teníamos planeadas. ¿Qué pasa cuando aquellos planes, este, proyecciones, el trabajo, las relaciones, la relación de familia, no se logra concretar los planes como los teníamos? Entonces, ¿cuál es? nuestra posición como cristianos frente a estos desafíos. Y hoy vamos a comenzar, el, la reflexión de hoy se llama sombrillas versus sequía. Por eso van a ver algunas sombrillas aquí en el escenario. Y quiero contar una, una historia. Dice que en un pueblo agrícola había una sequía y esto estaba comprometiendo significativamente toda la cosecha y todo el bienestar de aquella pequeña comunidad. La gente estaba molesta, algunos se quejaban con el alcalde, con las autoridades, por la sequía, y tomaron una decisión. Dijeron que el sábado iban a ir a la iglesia, iban a tener un rato de oración pidiendo por la lluvia y dando gracias por la lluvia. Pues llegó ese sábado, la gente, los feligreses se fueron para la iglesia. La gente entró, algunos venían todavía molestos por la sequía, porque no encontraban soluciones. Resulta que antes de comenzar el, 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 el periodo de oración, el pastor dijo, ¿y cuántos trajeron sombrilla? Y solo una abuelita levantó la mano y traía una sombrilla en la mano. Se supone que iban a orar para pedirle a Dios en medio de aquella sequía por lluvia y solo aquella abuela logró y pensó que entonces tenía que llevar una sombrilla aquel día a la iglesia. Entonces todo el devocional de hoy, toda la reflexión, vamos a estar hablando de las sombrillas y de la sequía. Y quiero comenzar con este texto del Salmo 44, 24 que dice... ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos olvidas? Mira cómo padecemos. En medio de ese mientras tanto, como se llama la serie, en ese momento cuando las cosas no están saliendo como las teníamos pensadas, como las habíamos planeado, muchas veces, y aquí voy a hablar más desde de mi experiencia, ¿qué sucede en la vida de Alejandro Guevara cuando las cosas no suceden, cuando los planes... Eh, hace aproximadamente un año en la organización que trabajaba, me dijeron que el contrato no se renovaba. Ya casi son 11 meses, todavía sigo buscando trabajo. Y en medio de esa sequía, Dios me habla diferente. Los planes no me salieron. Yo, yo pensé que entrábamos a la pandemia y yo iba a seguir con el trabajo. Aproximadamente un mes y medio, dos meses después falleció mi papá. No estaba en mis planes. No estaba en mis planes quedarme sin trabajo, no estaba en mis planes despedirme de papá en la forma que tuvimos que despedirnos. Y a veces en, en ese momento de sequía, en ese momento de crisis, levantamos una voz de reclamo. ¿Por qué te escondes, Señor? Mira, mira mi situación. ¿Por qué nos olvidas? Mira la forma en que padecemos. Sentimos como que Dios nos hubiera dado la espalda. Y a, y a mí algo que me gusta y lo repito muy frecuentemente en las reflexiones es que Dios no se enoja con nosotros cuando nosotros estamos molestos, cuando no tenemos claridad. Dios no se hace más pequeño, no le quitamos fuerzas, no le quitamos poder cuando nos sentimos confundidos, cuando nos sentimos desolados, cuando nos sentimos en un momento que no estaba planeado. En ese mientras tanto y mientras tanto volvemos a, lo, a la llamada normalidad. Aquí quiero usar la historia de, de, de éxodo del pueblo de Israel. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, lo desafía, le cuenta lo que, los planes de Dios. Me imagino que el pueblo de Israel se emociona, está alegre. Son aproximadamente 400 años de esclavitud. Y de pronto aparece Moisés y dice que Él los va a liberar, que Dios le ha dado, lo ha llamado a que libere el pueblo de Israel. Me imagino la alegría, la algarabía en el pueblo de Israel toda la gente recogiendo sus cosas, alistando las, las carretas, sus bienes, la, las, no sé si ovejas o qué tipo de animales llevaban para ir hacia la tierra prometida. Me imagino que los primeros días había una gran emoción. Era fiesta todos los días, saber que salían de, Israel, de, de Egipto y que podían volver a su tierra, 400 años después. Pero cuando el pueblo de Israel llega al desierto y pasan los días y el alimento empieza a gastarse, empezamos a consumir ese alimento, los ahorros, tuvimos que matar el chancho tal vez o una vaca, eh, empezar a buscar alimento para ver cómo pasamos el tiempo en el desierto. Y dice este texto en Éxodo 16, el versículo 3 dice... Ustedes nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta que hasta quedar satisfechos. Cuando las cosas no empiezan a salir cuando llega ese mientras tanto cuando los ahorros empiezan a disminuir cuando hemos enviado no sé cuántos currículos o a sea, cuántas empresas y no recibo llamadas, a veces me siento como el pueblo de Israel y empieza uno a añorar la posibilidad de devolverse, aún sabiendo que en Egipto era esclavo, que en Egipto estaba bajo el dominio de los hombres del faraón. Pero cuando uno está a veces muy angustiado, cuando las cosas no salen, cuando ese mientras tanto puede empezar a perder la claridad en el pensamiento y la claridad en las decisiones. Y uno empieza a recordar aquellos tiempos de la, como dice el texto, de las ollas llenas de carne en Egipto. Y en otros versículos y en otras versiones dice, y había pan para saciarse, podían comer pan hasta saciarse. En ese mientras tanto, cuando las cosas no salen, podemos empezar a añorar y querer devolvernos. Y empezamos tal vez a ser injustos con nosotros en las decisiones que hemos tomado, si tomé la mejor decisión, si debí haber adquirido esa deuda, si debí haber invertido en que el negocio creciera. Y en ese tiempo se vino, en ese momento se vino la, la pandemia, la economía se contrajo, las fuentes de trabajo disminuyeron, el comercio tuvo que cerrar. Y tal vez en ese momento empezamos a cuestionarnos. ¿Me estará escuchando Dios cuando clamo? ¿Me habrá dado la espalda? Y tal vez... Deseo devolverme. Deseo retornar al, a la tierra de Egipto. Hace unos días estaba en una conferencia en línea, en Zoom. Distintos pastores y teólogos y sacerdotes de, de América Latina estaban dialogando sobre el impacto de la pandemia en la iglesia, sobre el impacto de nuestra fe. Y una de las conclusiones que me llamó la atención, creo que fue la más, la número uno, es que decía: cuando llegó la pandemia, nos dejó al descubierto en un tema. Y es que nosotros no sabemos estar con nosotros mismos. Sabíamos qué hacer en el trabajo, en la oficina, afuera, pero no habíamos estado un tiempo para estar con nosotros mismos. Los pastores, los teólogos, los sacerdotes decían, nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera, de aquí hacia afuera, y no hemos desarrollado la capacidad de hacer el viaje interno, de estar con nosotros mismos. ¿Y qué significa en ese mientras tanto? ¿Qué significa para Alejandro hablar con Alejandro? Escuchar a Alejandro en ese tiempo de, de pandemia, en ese tiempo de, de, de dolor, de desesperación, de a veces no sentir que hay opciones que aparecen en nuestro horizonte. ¿Qué hacer para estar con nosotros mismos? ¿Qué, qué hacer para desarrollar estas competencias? Porque les, les soy honesto, a veces me ha costado estar conmigo mismo. Hay días que me soporto y hay otros días que me cuesta el diálogo conmigo mismo en medio de la pandemia en medio de no contar con trabajo en medio de seguir haciendo frente a las deudas en medio de hablar con Dios pero me cuesta estar conmigo me cuesta encontrar eh, encontrarme pero hablar con transparencia en ese momento y aquí quiero ir a otro texto del Salmo 24 27 14 por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Esto de aprender en medio del mientras tanto a estar con nosotros, lejos de ser una debilidad, este, este pasaje me gusta de Salmo 27, 14 porque dice, me tengo que armar de valor. Y dice, y me digo a mí mismo, una de las competencias más importantes el Organismo Mundial de la Salud señala, que le llaman habilidades blandas y que en la Biblia las llamamos frutos del Espíritu. Y una de las primeras que pone el Organismo Mundial de la Salud como prioritarias es esa capacidad de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento es si yo, si yo sé quién soy, si yo puedo estar conmigo, o qué necesito modelar, cambiar, pero no voy a poder dar afuera lo que no está sucediendo dentro de mí. Lo que en el mundo a veces señalamos como cobardía, como debilidad, este texto me fascina porque dice, ármate de valor. Habla contigo, refuerza y pon tu confianza en Dios. A veces para mí es fácil hablar de Dios cuando todas las cosas estaban sucediendo de acuerdo a como lo había pensado, de acuerdo a los planes. Tenía trabajo, todos los días salía para la oficina, antes de las 7 de la mañana normalmente salía, y regresaba a casa. A eso de las seis y media, y recibía un salario todos los finales de mes, eh, estaba acostumbrado a esa rutina. Y tal vez lo, lo obvio, tal vez esos, esos regalos que tenía de Dios en todos los días, no los ponía en la misma dimensión. El mientras tanto de Dios esa escuela. Es escuela. El mientras tanto de Dios no es tiempo perdido. A veces uno en la desesperación dice, esto es tiempo perdido. Estamos estamos perdiendo el tiempo. No sé qué hacer en casa. No sé en qué ocuparme. Pero el tiempo del mientras tanto en las manos de Dios, Él lo está usando para cambiarme, para trabajar conmigo. Es, este tiempo lo está usando aun en mi desesperación. Aun cuando a veces siento que me da la espalda. Él está trabajando, Él está trabajando conmigo. Y uso este, este otro salmo, el 41 y 2 de la de Nueva Biblia Viva. Con paciencia esperé que Dios me ayudara. Entonces Él oyó y escuchó mi clamor. Me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mis pies sobre senda firme. Y me fortaleció mientras yo proseguía mi camino. De, de la, todas las versiones que busqué de este texto, este me fascinó y quiero detenerme en este Salmo 41 y 2 para, para hablar de tres palabras que me interesan y lo sigo conectando con las sombrillas. Como en medio de la sequía, como en medio de la desesperación, yo me atrevo a llevar mi sombrilla. No ha sucedido. Aquella abuela llegó con la sombrilla el día del culto de oración. No había llovido, pero ella esperaba en el Señor que iba a llover y se atrevió. Yo no sé si yo hubiera llevado sombrilla, pero aquella abuela en su fe, me imagino que cuando se estaba alistando para irse a la iglesia, volvió a ver y dijo: Me falta la sombrilla. Y la llevó. Lo primero que quiero hacer énfasis es en la palabra vulnerabilidad. Con paciencia esperé que Dios me ayudara, entonces él oyó y escuchó mi clamor. En el libro de una vida con propósito de Bill Warren, él dice que si hay una cosa que nos cuesta a los seres humanos es manejar la palabra rendirnos. Y se nos educa para no usar la palabra rendición. Se nos dice: sea fuerte, luche, pelee, no se dé por menos, siempre sea del primero, el segundo lugar, lo menos. Pero Bill Warren, en, en creo que es el capítulo 7 del libro, dice: ¿Cómo nos cuesta hablar de rendición? ¿Cómo nos cuesta hablar de vulnerabilidad? Nadie normalmente se quiere presentar vulnerable. Nos dicen: presentes exitoso, en las redes sociales usted no ve que nadie sube fotos tristes, todo el mundo sube fotos súper alegres y los comentarios es de victoria y todos estamos bien. Nos cuesta mostrarnos vulnerables. Me gusta la secuencia en este texto porque hasta que yo no me muestre vulnerable, en ese mientras tanto, en ese tiempo de escuela, en ese tiempo de, de Dios trabajar conmigo, de permitirme que yo trabaje, Vuelva a ver hacia adentro y trabaje en esos temas que tengo que fortalecer. Con paciencia esperé. Cuando todo está sucediendo como queríamos, normalmente no esperamos, no tenemos paciencia. Queremos mostrarnos rápidos, muy ágiles, con una capacidad de reinventarnos. Y dice: Esperé que Dios me ayudara. En este tiempo de mientras tanto me ha costado bajar los brazos y esperar que Dios me ayude. Lo que dice Bill Warren en su libro rendirme. Decir Dios ya 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 yo ya mis fuerzas, lo que creía que eran mis fuerzas no me alcanzan. Lo que creía que era mi experiencia no me alcanza, lo que creía que era mi puesto no me alcanza, lo que creía que era mi trabajo ya no me alcanza. Me rindo, me muestro vulnerable. Para mí la palabra vulnerabilidad no tiene que ver con cobardía ni con miedo. Para mí tiene que ver con transparencia. Porque tengo que esperar, tengo que desarrollar paciencia y tengo que reconocer que la ayuda vendrá de Dios. Entonces, él oyó, escuchó mi clamor. Cuando ya yo bajo los brazos y entrego mi voluntad, mis planes, hayan salido o no hayan salido, delante de Dios, dice que entonces Él escuchó, Él oyó el clamor en ese tiempo del mientras tanto. La segunda parte del texto. Me sacó del abismo, de la desesperación, del pantano, del lodo, puso mis pies sobre senda firme. Hasta que yo no me muestro vulnerable, y aquí estoy hablando de Alejandro Guevara, hasta que yo no me muestro vulnerable delante de Dios, cuando bajo los brazos, cuando digo Dios, sí, reconozco, he estado intentándolo al estilo mío. Y necesito depositarme más en ti. Por eso me gusta la ilustración del mientras tanto de una isla. Me separa un espacio, ahí es físico. Si se quiere, me aísla para que otras cosas no me distraigan y él pueda tratar conmigo. Yo pueda tratar con mi vulnerabilidad. Yo pueda estar conmigo. Yo pueda ser honesto conmigo. Y mostrarme vulnerable y hablar de entrega. Si nos cuesta hablar de vulnerabilidad, si nos cuesta hablar de rendición, mucho más nos cuesta hablar de entrega. No queremos entregar nada. Somos una cultura que le gusta recibir. Nos gusta recibir elogio, nos gusta recibir aumento, nos gusta premiarnos comprándonos cosas. Y ese, ese tiempo de mientras tanto es un tiempo de entrega. Muestro mi vulnerabilidad, me muestro vulnerable. Hay días que me es fácil, hay ocho días, les confieso, que me es muy difícil. Inclusive me acuesto y me dan las 12 de la noche a veces en esa lucha interna de cómo, cómo me muevo en ese mientras tanto. Para llegar a la palabra de resiliencia. Y me fortaleció mientras yo proseguía mi camino. La resiliencia es la oportunidad y bendición que tenemos para decidir fortalecer, florecer, perdón, en cada una de nuestras grietas. Es la oportunidad y bendición que tenemos para decidir florecer en cada una de nuestras grietas o cicatrices. Me presento en ese mientras tanto, me presento vulnerable. Me entrego, me deposito en él, y en medio de esa, de esa acción estoy fortaleciendo mi capacidad de resiliencia. La resiliencia es decir, es gritar y decir: Yo no soy mis circunstancias. Esto será pasajero, no sé cuánto tiempo, pero Dios no quiere que yo me devuelva a Egipto. Aunque había carne, aunque había pan, es volver a la esclavitud. Y me gusta y me devuelvo ahí el texto porque dice al final: Yo proseguía mi camino. Me fascina porque en medio de la sequía, en medio de la prueba, en medio del mientras tanto, hay que seguir, no quedarnos estancados. Dice que el dolor es humano, pero el sufrimiento es una elección: es una elección. Si yo me caigo, me va, me va a doler el golpe. No puedo desaparecer el, el golpe. Pero quedarme llorando sobre el golpe, eso es quedarme sufriendo y no tener la capacidad de levantarme, de aprender. La resiliencia se trata de eso: de aprender del momento para proyectar el futuro y entender que ese es. Ese momento no soy yo. Ese momento de, 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 de dolor, de angustia, no soy yo. Y lo que, lo que Dios, cuando me hago vulnerable, me muestro vulnerable de, delante de Él, cuando me deposito delante de Él, estoy desarrollando mi capacidad de resiliencia. Resiliencia es la oportunidad y bendición que tenemos para decidir florecer en cada una de nuestras grietas. Y aquí quiero usar una, un ejemplo. Un día de estos en el Facebook de Edín, Edín Solís, este músico de Editus, él puso una frase que me conmovió, me, me tocó. Edín puso: si usted tiene hambre por esta situación que está pasando en el país, si usted no tiene trabajo y usted abre su refri y no hay alimento, por favor escríbame al Messenger en privado. Y veremos qué podemos hacer. Podré compartir, dice Edina, ahí un poquito de arroz, un poquito de frijoles, unos fideos, un trozo de pollo. Pero no deje que sus hijos pasen hambre. No deje que su orgullo lo doblegue. Escriba. Me fascinó porque en medio de la sequía, Edín Solís escogió su sombrilla y dijo: Mi sombrilla es esta. De lo mucho o poco que tengo, lo escojo compartirlo. Y lo puso en su Facebook y me gustó leer en medio de tanta noticia negativa que nos llega todos los días y de noticias falsas sobre todo, para desanimarnos o confundirnos. Qué lindo encontrarse decisiones de gente que en medio de la sequía, Edín dijo yo, esta es mi sombrilla, voy a hacer... No le va a resolver el problema a todos en el país, pero sí puede hacer una contribución. Y si hacemos cadena, vamos a poder resolverle a muchas personas. Había una, hay un himno, un canto que quería incorporar en, el, en la reflexión de hoy, por, por temas de, de, de autoría, de licencia, no lo, no lo puedo usar, pero sí lo puedo mencionar. Busquen en su YouTube. Un canto que se llama Estoy Bien Con Mi Dios. Y, y, y rápidamente les cuento la historia. Esa es la tarea número uno. Van a YouTube y escriben Estoy Bien Con Mi Dios. Hay varias versiones, muchas en inglés, unas en español. Usted escoge la que más le guste y escuche la letra. Y le voy a, le voy a hablar del contexto este, de cuando este hombre Horatio escribió este himno en 1873. Dice que él vivía en Chicago, hubo un incendio, perdió su negocio, murió su hijo mayor, decidieron ir a Inglaterra, su esposa viajó unos días antes a Inglaterra con sus hijas y antes de llegar a las costas de Inglaterra el barco naufragó y sus dos hijas murieron. Cuando Horacio venía en el siguiente barco y pasó por un lugar, el capitán le dijo: Este es el lugar donde sucedió el accidente del naufragio, donde usted perdió a sus dos hijas. Y dice que Horacio bajó a su camarote en el barco y escribió, no, 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 no puse toda la letra. Pero ustedes la van a oír y con esto les va a ayudar mucho más a entender la profundidad de esta letra. Y voy a leer la primera estrofa y el coro dice, de paz inundada mi senda esté o cubra la un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro dice, estoy bien, estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Esto es resiliencia, esto es vulnerabilidad, esto es entrega. Yo, yo no sé, yo Alejandro Guevara, cómo hubiera reaccionado ante esta situación. Perder prácticamente a sus hijos, su hijo primero, después sus hijas, su esposa logró sobrevivir y tuvieron que rearmar, rehacer. El mientras tanto fue duro, pero salieron más fortalecidos. Quiero ir terminando y vuelvo al Salmo 40, el versículo 1 y 2, y aquí cambié la versión, la nueva versión, mientras tanto, y cambié algunas palabras en el texto. Y perdónenme la, la, la osadía de atreverme a cambiar. Con paciencia y mi sombrilla, esperé que Dios me ayudara. Vulnerabilidad. Él me escuchó en medio de mi sequía. Me sacó de la desesperación, de mi desierto, del lodo seco. Entrega. Puso mis pies sobre senda firme y abrió mi sombrilla mientras yo proseguía mi camino. Vulnerabilidad, entrega y resiliencia. No es una, no es una fórmula. Esto no tiene que ver con fórmulas. La fe no tiene que ver con fórmulas. Cada uno tiene que descubrir en ese mientras tanto cómo vamos descubriendo, cómo nos vamos redescubriendo en la voluntad de Dios. Y paso para ir terminando. Me gustó este pensamiento que me encontré ahí en me había llegado hace tiempo. Dice que los, las mentes son como las sombrillas. Solo sirven si se abre. Segunda tarea. La primera, busque en YouTube este himno, este canto, Estoy bien con mi Dios. Segunda, abra su sombrilla. Y tercero, escoja esta, esta semana, optar por la sombrilla, no por la sequía. Que Dios los bendiga, que lo que haya podido compartir sea de bendición en sus vidas. Buenos días y bendiciones.